Hola a todos, ¿qué tal estáis? Soy Rubén y este es mi primer vídeo para el canal de Subway Hunter. ¡Comenzamos! Quería iniciar mi colaboración en el canal de Subway Hunter hablándoos un poco de mis pifias a la hora de cuidarme la cara. Sé que en los próximos meses hablaremos de cosas muy buenas, pero creo que está muy bien empezar por las cosas que no hemos hecho tan bien en los últimos meses o en los últimos años, o bueno, desde que empezamos a cuidarnos un poquito más la cara, ¿no? Entonces, eso es lo que voy a hacer en este vídeo. Puede que vosotros hayáis cometido alguno de estos errores, puede que los estéis cometiendo ahora, no lo sé. Ved el vídeo y ya me contaréis vuestras impresiones, ya me diréis qué os parecen y bueno, espero poder ayudaros en... de alguna manera. Que no me salía la expresión. Espero poder ayudaros de alguna manera. Número 1. Error es utilizar productos demasiado astringentes demasiado a menudo, productos demasiado astringentes con demasiada frecuencia. Creo que esto es algo que tiende a hacer mucha gente que tiene la piel grasa, yo incluido lo hacía bastante a menudo, porque precisamente sabes que tienes la piel grasa y no te gusta esa grasa y quieres quitársela y quitársela y quitársela. Empiezas a utilizar productos súper astringentes que básicamente lo que hacen es... Pero claro, la piel es bastante sabia y bastante astuta y entonces si tú le quitas cosas te va a decir, oye, ¿quieres taza? Pues toma taza y media, entonces produces el triple. Es básicamente lo que me pasó a mí, cuando hacía este tipo de cosas, cuando utilizaba pues exfoliantes muy a menudo, limpiadores súper astringentes, tónicos con mucho alcohol, cosas bastante agresivas que yo pensaba que me iban bien, pero a la larga me fastidiaron un poquito. Pero bueno, tampoco quiero decir que utilizar productos astringentes sea lo peor del mundo. Simplemente tenéis que entender que hay que utilizarlos con moderación. Número 2. Este segundo error no tiene que ver tanto con lo que te pones, ¿no? Sino con lo que compras. Sobre todo cuando hablamos de cosmética asiática, coreana, japonesa, taiwanesa, del país que sea, muchas veces ese tipo de productos te entra por los ojos. Te entra por los ojos, te atrae quizá el formato en el que viene, te atrae la gama de colores que utiliza o lo que te promete. O el precio mismamente, te parece que es un buen precio para lo que te promete y entonces bueno, empiezas a mirar y mirar y mirar y mirar y mirar y empiezas a acumular. Empiezas a acumular cosas y acumular cosas y acumular cosas y yo he tenido muchísimas cosas en los cajones, ahora intento tener menos porque prefiero tener 4 cositas y utilizarlas, comprarme otras 4 cuando las acabe, pero bueno. Pero claro, yo soy de esas personas a las que les da mucha pereza tener 2000 cosas. Entonces, si sé que tengo 2000 cosas por no perder tiempo utilizándolas o eligiendo qué voy a utilizar, pues directamente no utilizo nada. Entonces, al final, tiras un poquito el dinero. Entonces, vale más pensar un poco antes de ponerse aquí a comprar. Pero creo que eso es una cosa que es para la vida directamente, ¿no? Hay que pensar antes de hacer las cosas un poco. Número 3. Mi tercer error sería ignorar la fase de hidratación, olvidarme de hidratar la piel. Esa típica idea de que, vale, tienes la piel grasa, entonces tú como ya produces cosas, no hace falta que la hidrates. Y bueno, pues después de informarme más, me he dado cuenta de que es incorrecto y que es algo que no se debería hacer. Porque precisamente al ponerte productos necesitas terminar tu rutina, ¿no?, con un hidratante para un poco sellar lo que te estás poniendo y para... pues nutrir a tu piel, ¿no? Después de todo lo que le has hecho, después de todas las limpiezas, el tónico y todo este tipo de cosas. Para pieles grasas, pues recomendaría cremas más ligeras, pero de eso ya hablaremos más adelante. Y para pieles más secas, pues cremas un poco más untuosas. Fijaos muchísimo en las texturas, por favor, cuando compréis hidratantes, porque a veces hay texturas que no van bien con ciertos tipos de piel y bueno, hay que informarse, señores y señoras, tenéis que informaros. Si me queréis, infórmense. Después... Número 4. Importante que yo no hacía hasta hace poco era adaptar mi rutina de cuidado a la estación en la que me encontraba. Yo utilizaba los mismos productos de enero a diciembre y bueno, pues ahora mismo recomendaría adaptarlos un poquito. Por supuesto, no tienes por qué comprarte toda una rutina cada pocos meses, ¿no? Pues para cada estación, pero sí adaptar algún producto. Quizá el tónico que utilizas o el tipo de hidratante que utilizas, porque según la época del año... Sobre todo pues en invierno que hace más frío quizá necesites productos un poco más nutritivos y un poco más contundentes, ¿no? Mientras que en verano pues con el calor y con todo ese tipo de cosas pues quizá tengas que cambiar tu rutina un poquito.
Entonces yo recomendaría adaptar algunos elementos algunos productos a la estación en la que te encuentras, simplemente también para que la piel no se acostumbre a una cosa, porque en cuanto la piel se acostumbra directamente te dice, es el típico posok, ¿no? Tú te echas algo y es, vale, ok, me acabo de echar esto, y tu piel dice, pues ok, ¿y ahora qué, no? Número 5. Este quinto error tiene que ver un poquito con lo que sucede de comprar muchas cosas. Ha habido momentos en el pasado, como momentos, en los que yo utilizaba muchísimas cosas, muy a menudo, y al final parece que casi anulas los efectos de los productos, porque te pones tanto que ya no sabes qué te hace qué, ni qué pasa con qué producto, ni si no te viene bien, te viene mal, porque te utilizas demasiadas cosas. Entonces, yo os recomendaría no obsesionaros demasiado con esto, con estos temas del cuidado. Por supuesto, está muy bien cuidarse la piel, está muy bien cuidarse la dieta, está muy bien cuidarse en general, pero id poquito a poco. Si sois personas que, por ejemplo, os sentís un poco abrumadas cuando veis tantos productos y no sabéis por dónde empezar y ese tipo de cosas, no os obsesionéis demasiado con esa idea, pensad simplemente que vais a ir incorporando cosas, vais probando, vais viendo y poco a poco con el tiempo iréis formando una rutina concreta que se adaptará a vuestras necesidades. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Como os he dicho, en las próximas semanas llegará mucho más contenido tanto al canal como al blog. Espero, y todos los demás que colaboramos aquí, esperamos que os gusten, tanto los vídeos como el contenido del blog. Y para cualquier cosa, pues bueno, estamos aquí abajo, podéis poneros en contacto con nosotros, comentad, poner like, todo este tipo de cosas que se hacen en YouTube. Y nada, pues nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.